Favor Church, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Hoy es un domingo muy especial porque vamos a recordar ese sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Así que agarren un pedazo de pan, jugo y juntos compartamos la comunión este domingo. Y qué mejor manera de empezar el servicio sino cantándole una canción a nuestro Señor acerca de su gran amor por todos nosotros. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene amor sin condición. Yeah, yeah. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene. Sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. Cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Y va por mí. No puedo.
Dios, gracias por ese amor sin condición. Gracias por ese amor que nos envuelve, nos sostiene y siempre, siempre está con nosotros. Iglesia, sigamos adorando a nuestro Dios, sigamos adorándolo y agradeciéndole por lo que Él ha hecho por nosotros. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Sí, sí, sí. Queremos alabarte, Señor. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Sí, sí. Gracias por ese sacrificio, Señor. Iglesia, vamos a cantarle juntos a nuestro Dios. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos se obedecen, yo también. Si las rocas te
por mí, peleaste por mi corazón. Gracias, Señor. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y el temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia me escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gloria a Dios. Qué hermoso tiempo de alabanza y adoración estamos disfrutando el día de hoy a través de nuestro servicio online, iglesia. Y en medio de este tiempo estoy aquí con ustedes porque hoy día es primer domingo de septiembre y nosotros como iglesia tenemos la costumbre de celebrar juntos la Santa Cena, de celebrar la Santa Comunión cada primer domingo del mes. Así que te animo, iglesia, ahí donde estás, que puedas agarrar un pedacito de pan, una copita de agua, de vino, y juntos vamos a meditar y recordar el significado de la Santa Comunión. Iglesia, estaba meditando en lo importante, en lo trascendental que es el sacrificio de nuestro Dios en la cruz del Calvario para mi vida, y yo sé que para la tuya también. Yo quiero darle el peso a ese sacrificio. Yo quiero darle el significado tan grande a ese sacrificio. Yo no soy la misma persona gracias a ese sacrificio. Yo no tengo los mismos sueños gracias a ese sacrificio. Yo soy libre gracias a ese sacrificio. Hoy día yo te invito a que medites en lo trascendental, en lo importante que es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, iglesia. Jesús estaba con sus discípulos tomando la Santa Cena en la última reunión que ellos tenían. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, que él tomó un pedazo de pan y una copa de vino. Pero lo que llama mucho mi atención es que él dice: hagan esto, siempre recordándome, hagan esto en memoria de mí, hagan esto meditando en el valor de lo que yo estoy a punto de hacer. Lo que yo voy a hacer va a cambiar el mundo en dos. Y efectivamente, ese sacrificio cambió mi mundo, cambió mi vida. Y yo quiero que juntos meditemos en eso en esta mañana, iglesia. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó el pan. Ahí donde estás, como dije, un pedacito de pan. Pero, ¿qué representa eso? Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Este es mi cuerpo que representa que Dios tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Ese lugar estaba marcado con mi nombre. Ese lugar me pertenecía.
pero Jesús tomó mi lugar para pagar el precio por mi libertad, iglesia. Compartamos en esta mañana el pan. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos sanos por lo que ese cuerpo tuvo que cargar. Tú y yo somos sanos por lo que ese cuerpo tuvo que sufrir. Tú eres sano por las llagas de Cristo. Amén. Seguidamente, iglesia, Jesús tomó una copa de vino y dijo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Compartamos. Me encanta decir que es el sello del nuevo pacto. Tú y yo vivimos bajo un último y nuevo pacto. Y ese pacto fue sellado con la sangre de nuestro Dios. Él selló el último y nuevo pacto. Un pacto de gracia y de amor, que ya no se trata de ti, sino se trata de Él. No se trata de lo que tú haces o hiciste, sino se trata de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Iglesia, déjame orar por este tiempo. Señor Jesús, te doy gracias por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú reveles a nuestros corazones el profundo significado de ese sacrificio, y que eso vaya siempre delante de cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tu amor inagotable. Amén y amén. Iglesia, yo te invito que sigas disfrutando de nuestro servicio online el día de hoy, y nos vemos en un ratito nomás para seguir compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos, iglesia, a un domingo más de nuestro servicio online. Familia, qué bueno estar aquí con todos ustedes. Estoy muy emocionada. Por favor, déjame presentarme. Mi nombre es Grecia Bullón y yo sirvo en el Ministerio de Kids y también en el Ministerio de Producción. Familia, estoy muy emocionada por estar aquí trayéndole las noticias y los anuncios de Favorite Church. Y el primer anuncio son los grupos de conexión. Familia, no se lo pueden perder, va a estar súper genial. Si no te has inscrito todavía, no pasa nada, todavía tienes tiempo de inscribirte porque está a punto de comenzar esta semana en algunos días. Van a haber un grupo online por Zoom y también van a haber cuatro grupos de conexión presenciales que van a ser de familia. Van a haber Empty Nesters, que son para las personas que tienen hijos adolescentes o ya mayores. Va a haber grupos de alabanza y de oración. Y también van a haber grupos de jóvenes. Así que te animo, familia, a que te inscribas. Y te animo a que no te lo pierdas, porque sé que va a estar increíble. Aquí en la iglesia creemos en los grupos de conexión y creemos en hacer la vida juntos, familia. El segundo anuncio, y anótalo en tu calendario, guarda esta fecha. 26 de septiembre, domingo 26 de septiembre, es la dedicación de niños aquí en Favor Church. Si tú tienes un niño pequeño o conoces a alguien que tiene un niño pequeño y no ha sido dedicado todavía, te animo a que ellos sean parte de esta dedicación, familia, para que ellos tengan la oportunidad de ser dedicados aquí en Favor Church. Así que no te olvides, 26 de septiembre, domingo 26 de septiembre, aquí en Favor Church, dedicación de niños. Ahora, familia, también te quiero animar a que si tú tienes algo o quieres que oremos por algo por ti, por favor, llena nuestra tarjeta de petición. Yo sé que en todos momentos alguien necesita que oremos por él o por ella, so te animo a que la llenes, y nosotros creemos en la palabra de la oración y creemos en el poder de la oración. Y si no, también puedes dejar tu oración ahí en los comentarios. Pastor Dios siempre está muy pendiente de ver todo eso.
Y también, familia, no te olvides de seguirnos en Instagram, en Facebook y en YouTube para que estés atento de todas las sorpresas y todas las novedades de Favorite Church. Y también, si te perdiste alguna prédica del Pastor Diego, no la pudiste, no la llegaste a ver, todas van a estar en nuestro canal de YouTube. So, dale a suscribir y ahí las verás todas, familia. Ahora, continuando con nuestro tiempo, ha llegado nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, familia. Y para eso, te quiero dar las gracias, familia. Gracias por tu generosidad y por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí a través de Favor Church. Creemos que somos bendecidos para bendecir y que tu familia eres una bendición para esta iglesia, Favor Church. Hoy día quiero animarte a que seas parte de este tiempo con tu generosidad, familia. Hay muchas maneras de dar y es tan fácil como mandar un mensaje de texto y van a aparecer aquí en las pantallas. A mí lo que me queda es orar por las ofrendas que van a entrar el día de hoy. Señor Jesús, gracias. Gracias por ser un Dios generoso. Gracias por darnos la oportunidad de ser generosos cada día. Yo te pido que bendigas las ofrendas que van a entrar el día de hoy a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Y ahora, continuando con nuestro servicio, ha llegado el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y para eso quiero darle pase al pastor Diego Bullón, que les va a dar la palabra de Dios el día de hoy. Muchas gracias, hijita, por el pase. Muchas gracias, Grecia, familia. Bienvenidos a nuestro servicio online. Una vez más, les doy la bienvenida a todos aquellos que están conectados o recién te estás conectando con la transmisión. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Un honor, un privilegio trayendo la palabra de Dios el día de hoy, pero déjame presentarme para los que no me conocen o tal vez están de visita. Mi nombre es Diego Bullón, soy el pastor principal de Favor Church y estoy muy emocionado el día de hoy por compartir la palabra contigo porque hoy día vamos a comenzar una serie de enseñanzas que va a ser de mucha bendición. Va a ser de mucha bendición para ti, para mí, para todos aquellos que están conectados en los siguientes tres domingos. Tres domingos vamos a estar hablando acerca de relaciones, acerca de nuestras relaciones interpersonales, acerca en general de que somos seres relacionales. Y va a ser de bendición, familia. Así que quiero que te prepares, no solamente el día de hoy, sino estos tres domingos, porque declaro y creo que va a ser bueno para cada uno de nosotros lo que Dios tiene en su palabra para nuestra iglesia. Amén, amén, iglesia. Así que he titulado esta serie de enseñanzas de estos tres domingos, potenciando nuestras relaciones, fortaleciendo nuestras relaciones. Amén, amén, iglesia. Decía que somos seres relacionales. Creo que Dios nos creó de esa manera. Somos seres relacionales. La palabra de Dios dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Estaba meditando en eso un poquito porque creo que Dios nos creó seres relacionales porque tenemos un Dios relacional. Guarda eso en tu corazón. Dios nos creó seres relacionales porque Él es un Dios relacional. Recuerda que Dios es una relación. Tres en uno, le digo yo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el mismo Dios en una misma relación con tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es un Dios relacional. Ese Dios que el cual tú y yo adoramos es un Dios relacional. Amén. Y desde el inicio, desde el Génesis, Dios dice ahí en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el verso 18, dice: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios es un Dios relacional.
Dios te creó a ti y a mí, a su iglesia, para ser relacionales. En otras palabras, las relaciones importan. Las relaciones importan. Dios quiere hablarnos en estos tres domingos a ti y a mí acerca de potenciar, de fortalecer nuestras relaciones, porque importan, son muy importantes para nuestro Dios. Tan importante fue, iglesia, que nuestro Dios mandó a su Hijo Jesucristo. El mismo Dios hizo hombre y habitó entre nosotros, caminó en esta tierra, ¿para qué? Un solo propósito, el principal propósito de que nuestro Dios hizo hombre y caminó en esta tierra fue para tener una relación contigo, para entablar una relación entre Dios y el hombre por medio de Jesucristo. ¿Tenemos o no tenemos un Dios relacional? Amén, amén, iglesia. Así que prepárate. Vamos a estar tocando el Evangelio el día de hoy. Va a ser bueno. Bueno, pero hoy día vamos a comenzar este domingo hablando primero de la relación más importante que tú y yo tenemos que fortalecer, tenemos que potenciar, tenemos que darle el valor que se merece. Muchas veces creemos que la relación más importante en nuestra vida es con nuestros padres. O muchas veces creemos que la relación más importante en nuestra vida es con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos. No lo sé, ¿ok? Muchas veces tenemos lo que hemos escuchado o la experiencia de otras. O muchas veces hoy en día muchos pueden decir, o puedo decir que muchos piensan que la relación más importante que tienen en la vida es con el celular, con un aparato electrónico. Piensa un poquito en esto, pero ninguna de esas relaciones es la más importante. No sé si lo habías escuchado antes, pero ninguna de esas relaciones, ni con tu padre, ni con tus hijos, ni con tu esposo, es la relación más importante que tú y yo tenemos que cultivar y fortalecer y tener en nuestra vida, iglesia. La relación más importante es tu relación con Dios. Esa es la relación más importante que tú y yo tenemos que cultivar en nuestra vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es la pregunta que quiero comenzar en esta mañana. ¿Cómo está tu relación con Dios? No sé si recientemente te has hecho esa pregunta. Si no la has hecho, yo creo que esa pregunta el día de hoy va a traer bendición a tu vida. No va a traer condenación, no va a traer a manera de juzgar, sino va a traer bendición. Recuerda lo que te digo y agárralo en tu corazón. Porque Dios tiene algo preparado para tu relación con Él. Amén. ¿Cómo se encuentra tu relación con Dios? ¿En qué estado está? O tal vez la pregunta podría ser, ¿tienes alguna relación con Dios? ¿Tienes alguna relación con Dios? Abre tu Biblia, por favor, conmigo en el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Una historia extraordinaria, maravillosa, que esconde, yo digo, joyas de la palabra de Dios, algo que Dios quiere hablarnos de distintas maneras. Es la historia de la enfermedad y seguidamente la muerte de Lázaro y seguidamente la resurrección de Lázaro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de esa historia hay pasajes que nos hablan mucho acerca de nuestra relación con Dios, iglesia. No sé cómo está tu relación el día de hoy con Dios, pero te quiero dar tres principios que te van a ayudar en tu relación con Dios en el estado en la que se encuentra, en la etapa en la que se encuentra. Así que vamos primeramente a leer para orar por el día de hoy. Capítulo 11, Evangelio de Juan. Vamos a leer el verso 5 al 8 y ahí comenzamos esta historia. Dice la palabra de Dios: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrarte, ¿y todavía quieres volver allá?
Señor Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por el Evangelio que es vivo, es eficaz. Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros el día de hoy a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Iglesia, tres principios, tres etapas de tu relación con Dios es lo que quiero aterrizar el día de hoy contigo. Primeramente, fortalece tu relación con Dios. Fortalece tu relación con Dios. Tal vez tú me dices, pastor, yo tengo una relación con Dios, yo tengo una buena relación con Dios, existe una relación en mi vida con mi Padre, con mi Creador, ¿ok? Y si tú eres uno de estos personas que está diciendo o pensando eso en su corazón, esta palabra es para ti, para comenzar este punto. Dios quiere llevarte al siguiente nivel en tu relación con Él. Apunta esto, siempre hay algo mejor con Jesús. Siempre hay algo mejor con Jesús. Esta historia que acabamos de leer, familia, dice que la mala noticia llegó a los oídos del Señor Jesús. Lázaro estaba enfermo. Esa noticia llegó a los oídos del Señor Jesús y la palabra de Dios dice que Jesús espera 2 días más en ese lugar. 2 días más espera y luego le dice a sus discípulos, vamos a Judea. Después de esperar esos días le dicen, volvamos a Judea. Vamos en esta dirección. Y hay otra versión que me encanta y quiero que la agarres en esta mañana. Dice, síganme, síganme, volvamos a Judea. Vamos en esta dirección, iglesia. Quiero que apuntes esto. La mejor cosa que tú puedes hacer para fortalecer tu relación con Jesús es seguirle. Voy a volver a repetirlo para que lo agarres bien. La mejor cosa que tú puedes hacer para fortalecer tu relación con Jesús es seguirle. Porque una cosa, iglesia, es tener una relación con Jesús pasiva y otra cosa es tener una relación con Jesús activa. Una cosa es creer en Jesús, otra cosa es seguir a Jesús. Una cosa es creer que Jesús está en medio de la tormenta y otra cosa diferente es salir del bote y escuchar la voz de Jesús. ¿Me estás siguiendo en esta mañana, iglesia? ¿Tú estás creyendo en Jesús solamente o estás siguiendo a Jesús? Me acuerdo cuando Pedro estaba en la barca con los discípulos, lo que acabo de mencionar, ellos vieron que Jesús estaba ahí, pero Pedro decidió seguir a Jesús. Pedro decidió ser sensible a la voz del Señor y salir del bote e ir tras Él. ¿Tú estás creyendo solamente en Jesús o estás siguiendo al Señor Jesús? Iglesia, tal vez tu relación con Jesús a lo largo de este tiempo ha sido solamente creer en Él. Creer en Él, pero creo que Dios te está llamando algo más el día de hoy en tu relación con Jesús. Creo que Dios te está llamando a seguirlo. A seguirlo el día de hoy. Iglesia, siempre hay algo nuevo con Jesús. Vamos en esta dirección. Les dijo Jesús a sus discípulos. Volvamos a Judea. Sígueme, sígueme, le decía Jesús a sus discípulos. Hay algo nuevo que te quiero mostrar. Hay algo nuevo que tengo para ti el día de hoy. Jesús de la misma manera te está diciendo, ahora quiero que me sigas porque tengo algo nuevo para ti el día de hoy. Amén, amén. Mira cómo sigue la historia, iglesia. Los discípulos, dice la palabra de Dios, que objetaron. ¿Qué palabra? Que quiero que esa palabra sea muerte el día de hoy en nuestras vidas. Quiero que esa palabra en tu vida y en mi vida desaparezca en el nombre de Jesús. Una cosa es objetar a tu amigo, una cosa es objetar tal vez a tu esposo, a tu esposa, tal vez en una discusión, tal vez objetar a tus hijos, a tus padres, no lo sé, iglesia, pero muy diferente es objetar a Dios. Por eso digo que esa palabra va a salir de
nuestras vidas el día de hoy en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que los discípulos objetaron, pusieron una traba. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta tal vez, hemos puesto trabas a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Hemos puesto trabas a lo que Dios o a donde Dios te quiere llevar en tu vida. ¿Cuántas veces, iglesia, ponte a pensar y que el Espíritu Santo abra tu entendimiento en esta mañana para que tú puedas sacar de tu vida toda traba, toda objeción a nuestro Dios? Amén, amén. Quiero que repitas conmigo una palabra el día de hoy que es totalmente lo contrario a objetar, antónimo a objetar. Repite conmigo, Favor Church, confianza. Confianza, confianza, confianza es lo que te va a llevar al siguiente nivel en tu relación con Dios. Confianza, sígueme, sígueme, vamos en esta dirección. Confianza, no objetar. Confianza es lo que te va a llevar al siguiente nivel en tu relación con Dios. Iglesia, como decía, ¿cuántas veces hemos objetado lo que Dios quiere hacer en tu vida? O hemos objetado a donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuántas veces hemos puesto una traba? ¿Cuántas veces hemos puesto en tela de juicio la manera como Dios quiere hacer las cosas en tu vida? Dime amén, por favor. ¿Cuántas veces hemos puesto en tela de juicio la manera como Dios quiere hacer las cosas? Muchas veces, cuando ponemos una objeción, una traba, nos perdemos de descubrir eso nuevo que Dios tiene para ti. Cuando ponemos una traba, nos perdemos de descubrir eso que siempre tú estabas esperando, tal vez, pero muchas veces no confiamos en cómo Dios quiere hacer las cosas, y eso nos lleva a perdernos eso que tanto estuvimos esperando. Iglesia, quiero que guardes esto en tu corazón. Deja de objetar el cómo de Dios y comienza a confiar en el por qué de Dios. Muchas veces ponemos en tela de juicio la manera como Dios hace las cosas, el tiempo que Dios toma, el camino que debemos tomar. Volvamos a Judea, les dijo Jesús a sus discípulos. Regresemos, vamos en esta dirección. Deja de objetar el cómo y comienza a confiar en el por qué. Siempre hay un por qué detrás de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios, había un por qué. Él esperó 2 días más ahí donde estaba con sus discípulos, y había un por qué Dios quería regresar en ese momento. Deja de objetar el cómo de Dios y comienza a confiar en el porqué de Dios. Siempre hay algo nuevo con Jesús. Iglesia, Jesús les dijo, quedémonos 2 días más y después regresemos. Amén. Mira lo que dice la historia. Seguimos en la historia, capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 14 y 15. Déjame leerlo rápidamente. Por eso les digo claramente, Lázaro ha muerto. Y ahora escucha esto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que ustedes crean. Pero ahora vamos a verlo, iglesia. Ahora vamos a verlo. Ahora van a creer de verdad. Había un porqué Jesús había esperado, había un porqué. Jesús en ese momento les dijo, síganme, síganme, este es el momento de seguir a Dios, síganme. Mira cómo sigue la historia, iglesia. Dios tenía una manera de hacer las cosas en esta historia. Él quería primeramente glorificar al Padre en medio de esta desgracia, pero también quería llevar la relación con sus discípulos a otro nivel. Él quería que sus discípulos confíen en Él de una manera más fuerte. Él quería fortalecer la fe de sus discípulos y que vieran de lo que nuestro Dios es capaz. Dime amén si el Espíritu de Dios te está hablando. Dios quiere llevarte al siguiente nivel en tu relación con Dios para que tú veas de lo que Dios
es capaz, iglesia. Dios te está hablando claro en esta mañana. Dios me está hablando claro en esta mañana a mí, para todos aquellos que tenemos una relación con Dios. Agarra esto, porque la palabra de Dios para ti es: confía en mí. Confía en mí. Quiero que nuestra relación crezca. Quiero que nuestra relación se fortalezca. Sígueme. Sígueme, no pongas traba al siguiente nivel en mi relación contigo. Confía en mí, te dice el Señor, porque todavía no has visto lo que soy capaz de hacer. Sus discípulos todavía no habían visto lo que Jesús, nuestro Señor, era capaz de hacer. Iglesia, Jesús te está diciendo de la misma manera: confía en mí, porque todavía no has visto la mejor parte de lo que voy a hacer en tu vida. Confía en mí, porque todavía no he terminado contigo. Confía en mí y sígueme, porque tus ojos van a ver que lo que un día estaba muerto, hoy día va a vivir. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos: confía en mí, sígueme, porque tus ojos van a ver lo que yo soy capaz. Porque tus ojos van a ver que si Lázaro estaba muerto, hoy día él va a vivir. Amén. Lo que estaba muerto vivirá. Lo que todavía tus ojos no han visto, Dios está a punto de hacerlo realidad en tu vida. Confianza es lo que te va a llevar al siguiente nivel en tu relación con Jesús. Es hora de comenzar a seguir a Dios, a seguir a Jesús en tu vida. Amén, amén. Iglesia, número uno para todos aquellos que tenemos una relación con Jesús: es hora de fortalecerla, es hora de llevarla al siguiente nivel, es hora de salir del bote, es hora de comenzar a seguir a Jesús. Yo sé que el Espíritu de Dios te está hablando a ti en esta mañana. Número dos, revive tu relación con Jesús. Voy acelerando. Revive tu relación con Jesús. ¿Cómo está tu relación con Dios? Dije al comienzo. Tal vez tú me dices: pastor, yo tenía una relación con Jesús. Yo tenía una relación con Dios, pero hoy en día, por diferentes motivos, siento que está muriendo. Siento que está dormida. Siento que un día se secó mi relación con Dios. Me alejé de Dios por algún motivo. Por algún motivo te alejaste de Dios, hubo un episodio en tu vida que te marcó, algo que te desanimó y no te diste cuenta, y hoy día ya te ves aquí y tu relación con Dios prácticamente está muerta. No lo sé, iglesia, qué es lo que haya pasado, si es que tú eres una de esas personas, si esta palabra es para ti. No sé qué es lo que pasó, pero hay una palabra de Dios para ti el día de hoy. Siempre hay un nuevo comienzo con Jesús. Siempre hay un nuevo comienzo con Jesús. No importa lo que tuvo que pasar en el pasado, no importa la razón por la cual usted se alejó de Dios, no importa la razón por la cual usted, esa relación que un día floreció, hoy día está seca. No importa. Dije al comienzo que la pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios?, no es para condenarte, sino es para bendecirte. El día de hoy siempre hay un nuevo comienzo con Jesús, y el mejor momento para ese nuevo comienzo con Jesucristo es el día de hoy. Iglesia, dime amén en esta mañana. Siempre hay un nuevo comienzo con Jesús. Tú puedes haberte alejado de Dios por algún motivo, no lo sé, pero quiero que agarres esto y lo guardes en tu corazón, iglesia, porque quiero que, si hay algo que quiero que tú te quedes en esta mañana, es con esto. Por favor, iglesia, tú puedes haberte alejado de Dios, pero Dios nunca se alejó de ti. Tú puedes haber dudado del Señor Jesús en un momento, pero el Señor Jesús nunca dudó de ti, iglesia. Y hoy día Dios está más cerca diciéndote: hay un nuevo comienzo para ti. No importa el pasado, no importa lo que nos alejó, no importa si un día tú dudaste de mí, yo nunca dudé de ti, y yo quiero comenzar de nuevo mi relación contigo. Amén, amén, iglesia. Mira cómo sigue la historia. Seguimos en el capítulo 11, la misma historia. El Señor Jesús regresa a ver a esta familia: Lázaro, Marta y María. Eran hermanos, los tres del barrio, yo les digo, porque estaba meditando en eso. Pero Jesús, nuestro Dios, regresa con sus discípulos, y mira lo que dice en el verso 20.
Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Y mira lo que dice Marta. ¡Ay, Marta! Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Fue sincera Marta. Fue y le reclamó al Señor Jesús. Iglesia, yo no sé si hay algo que pasó en tu vida que te alejó de Dios. Yo no sé si tú te puedes identificar con Marta, que le reclamaste en algún momento al Señor Jesús, o le estás reclamando hoy en día. ¿Dónde estuviste, Señor, cuando mi hermano murió? ¿Dónde estuviste cuando estaba pasando este dolor? Le dijo Marta al Señor Jesús. Y me imagino a Marta diciéndole, ¿dónde estuviste? Porque cuando estaba buscando un hospedaje, viniste a mi casa. Cuando estabas buscando dónde pasar la noche, dónde cenar, viniste a mi casa. Seguro Marta le estaba diciendo al Señor Jesús, pero cuando mi hermano murió, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando pasó esta desgracia en mi vida, Dios? ¿Dónde estabas tú cuando un familiar murió? ¿Dónde estabas tú cuando me pasó esta desgracia? ¿Dónde estabas? Le dijo Marta al Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, tal vez no hubiera pasado esto. Si hubieras estado aquí, no me hubieran hecho daño. Si hubieras estado aquí, no hubiera mi hermano muerto. No sé si te identificas con esto de alguna manera que tú le reclamaste a Dios, iglesia. ¿Dónde estuviste cuando pasó esto en mi vida? Si hubieras estado aquí, esta desgracia no hubiera pasado. No sé si esto tal vez fue el punto de quiebre en tu relación con Dios. Y en un momento, tu relación se secó. En un momento, tu relación comenzó a deteriorarse con Dios, iglesia. Y eso te alejó de Dios. Amén. Dile al que está a tu costado. Escríbele en el chat. Hoy día es el día de volver a Dios. Hoy día es el día de avivar mi relación con Dios. Hoy día es, iglesia. Y agarra esta palabra porque esta palabra es para ti. Mira cómo Marta le contesta en el verso 22. En el verso 21 le reclama a Dios y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde estabas cuando pasó esta desgracia? Pero mira lo que la misma Marta responde en el verso 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú le pidas, le dice Marta al Señor Jesús. En otras palabras, iglesia, Marta en medio de su situación decidió darle su lugar a Dios. Marta en medio de su situación le dijo, ahora tú sigues siendo Dios. Aún en medio de esto yo declaro que tú sigues siendo Dios. Aún ahora tú sigues estando en control. Aún ahora decido alabarte, decido adorarte. ¿Sabes qué, iglesia? El enemigo quiere que tú te quedes sin tu relación con Dios. El enemigo quiere que tú te quedes lejos de tu relación con Dios, iglesia. Pero hoy es el día donde yo declaro que tú y yo te vas a parar. Nos vamos a parar firmes y vamos a declarar que aún ahora, en medio de la situación, en medio de lo que puedes estar pasando, aún ahora tú sigues siendo Dios. Vamos, iglesia, a declarar eso el día de hoy. Aún ahora tú sigues siendo santo, aún ahora tú sigues siendo rey. Eso es lo que le dijo Marta en medio de la desgracia, en medio de ese momento difícil, en medio del reclamo. Ella se paró firme y le dijo, aún ahora yo declaro que tú sigues siendo Dios. Amén, iglesia, este es el momento de declarar, aún ahora. Aún ahora yo decido volver a tus caminos. Aún ahora yo decido darte tu lugar. Amén, iglesia. No sé lo que pudo pasar que hizo que tu relación con Dios tal vez se seque. Pero lo que yo sí sé es que aún ahora, el día de hoy, hay una nueva oportunidad para que tú declares que Dios
sigue estando en control, que Dios sigue siendo Dios, que aún ahora tú tienes una nueva oportunidad para comenzar de nuevo con Jesús, aún ahora, en medio de lo que pasó en el pasado, en medio de lo que puedes estar viviendo, aún ahora, yo me paro firme y declaro, tú sigues siendo Dios en medio de mi situación. Aún ahora, yo decido regresar a Dios. Amén, iglesia, siempre hay un nuevo comienzo en tu relación con Jesús. Siempre. Siempre, iglesia. Voy cerrando en esta mañana, en estos minutos que me quedan. Número 3. Número 1, todos aquellos que tenemos una relación con Jesús, no te conformes. No te conformes, todavía no has visto lo que Dios tiene para ti. Lo mejor que Dios tiene para ti, todavía no lo has visto. Número 2, revive tu relación con Dios. Si un día usted se alejó de Dios por X motivo, aún ahora es el momento de volver a Dios. Aún ahora hay una nueva oportunidad y un nuevo comienzo con Jesús. Número 3, comenzar una relación con Dios. Tal vez, comenzar una relación con Dios. ¿Qué es eso? Tal vez me puedes preguntar. Nunca he tenido una relación con Dios, Diego. Pero yo soy cristiano, me puedes decir. Yo soy cristiano. Siempre he sido cristiano. Y a veces me he topado con personas y yo les digo, pero ¿por qué dices que tú eres cristiano? Porque mi papá o mi mamá fue cristiano. Y yo les digo, Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. O tal vez me dices, yo soy cristiano porque creo en Dios. Es mi religión. Creo en Jesús. Siempre digo, iglesia, que Dios y el Señor Jesucristo, del cual yo predico, al cual yo siempre menciono, Él no vino a entablar una religión en esta tierra. Él vino a establecer una relación entre Dios y el hombre. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es tener una relación personal y viva con Jesucristo. Eso es el significado de ser cristiano. O tal vez tú me dices, yo siempre fui a la iglesia. Siempre fui a la iglesia, pero nunca vi al Señor Jesús, a mi Dios, con alguien con el cual tener una relación personal. Tal vez tú estás pensando algo de eso, tal vez te sientes identificado. Nunca viste a Dios, al Señor Jesús, con alguien con el cual tener una relación cercana. Hay una palabra para ti también el día de hoy, iglesia. Déjame decirte que hoy día es el día que Dios hizo para ti. Hoy día, especialmente para ti, que aún no has comenzado una relación personal y viva con el Señor Jesús. Este es el día que hizo el Señor para ti, iglesia. Mira cómo termina esta historia hablando de Marta y María y Lázaro, los tres del barrio. Mira lo que dice en el verso 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, agarra esto, iglesia, el Señor está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te está llamando. El Señor está aquí. La presencia de Dios está en este lugar, está tocando tu corazón a través de las pantallas. La presencia de Dios está en este lugar, iglesia. Este es el día que Dios hizo para ti. La presencia de Dios está aquí. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando el día de hoy. Yo voy a ser de Marta y tú eres María. Amén. Yo voy a ser de Marta. El Señor Jesús te está llamando. El Señor Jesús está aquí y te está llamando. El Señor Jesús está aquí y ha venido por ti. El Señor Jesús está aquí y quiere comenzar una relación contigo.
Iglesia, el Señor Jesús está aquí, te está llamando para fortalecer tu relación con Él, te está llamando para revivir tu relación con Él, te está llamando para comenzar una relación con Él. Mira la respuesta de María y declara en el nombre de Jesús que esa será la respuesta el día de hoy para ti. También verso 29, María le dice, cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Cuando María escuchó que el Señor la estaba llamando, se levantó rápidamente y fue a su encuentro, iglesia. Esa es la respuesta que el día de hoy tú la tienes que hacer tuya. Dios te está llamando. Ve a su encuentro. Dios te está llamando, ve a su encuentro. María fue al encuentro de Dios. Y cierro con esto. María fue al encuentro del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le preguntó en el verso 34. ¿Dónde está Lázaro? Muéstrame dónde está Lázaro. Llévame a ese lugar. A ese lugar donde está Lázaro. Muéstrame dónde está Lázaro. Iglesia, quiero que agarres esto. De la misma manera que Jesús le dice a María, muéstrame dónde está Lázaro, llévame a ese lugar. De la misma manera, Jesús te está diciendo, muéstrame ese lugar. No importa la carga con la que tú estás viniendo, ese lugar. No importa eso que tú estás cargando el día de hoy. No importa ese muerto que tú estás cargando el día de hoy. No importa ese lugar tan feo que tú crees que hay. No importa eso que tú estás cargando tal vez que está ya un poco podrido, un poco muerto, algo que está feo. No importa. Jesús le dice a María, llévame a ese lugar. Yo quiero ir a ese lugar. Muéstrame ese lugar. Muéstrame tus imperfecciones. Muéstrame tu pasado. Muéstrame eso que estás cargando. Porque aún así, con ese pasado, con esas imperfecciones, con esa mochila que estás cargando, que es fea, de esa manera, así tal, yo te amo. Yo te amo y quiero comenzar una relación contigo. Quiero revivir mi relación contigo. No importa esa mochila que puedes estar cargando. Muéstramela. Muéstrame ese lugar. Muéstrame ese lugar. Es lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Porque ¿sabes qué? Porque hoy día todo eso viejo va a quedar atrás. Hay algo nuevo para ti, iglesia. Todo eso que tú estabas cargando, todo ese lugar que tú estás llevando por años, hoy día, al comenzar una relación con Jesús, todo eso va a quedar en el pasado. He aquí, yo hago algo nuevo para ti el día de hoy. Dios te está diciendo, muéstrame eso, porque hoy día lo que estaba muerto, hoy día vivirá. Muéstrame dónde estaba Lázaro, muéstrame la tumba, muéstrame lo que estaba muerto, porque hoy día, por medio del Señor Jesús, va a vivir. Amén, amén, iglesia, dime amén el día de hoy. Dios quiere comenzar una relación contigo. No importa el pasado, no importa el lugar, no importa el muerto que estás cargando. La palabra de Dios dice que todos aquellos que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Y tú me preguntas, ¿cómo es esto, Diego? Mi respuesta siempre es, todo comienza con una oración. La palabra de Dios dice que todos aquellos que creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él venció a la muerte y resucitó al tercer día, somos llamados hijos de Dios y vamos a comenzar una relación personal con Jesucristo. Así que si tú quieres hacer esa oración conmigo el día de hoy, ahí donde estás, cierra tus ojos. Es una oración sencilla, pero muy poderosa. Es una oración donde usted recibe al Señor Jesús
y comienza una relación con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy día quiero entregar mi vida a Jesús. Perdóname, Dios, de mi pasado. Perdóname de mis pecados. Hoy día yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo y declaro que tú venciste a la muerte. Enséñame, Dios mío, a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, si usted ha hecho esta oración, déjame felicitarte. Hoy día es tu cumpleaños. Hoy día usted vuelve a nacer. Hoy día usted comienza una nueva relación con Jesucristo. Familia, espero que haya sido de bendición esta primera parte de esta serie de tres domingos potenciando nuestras relaciones. Hoy día hemos hablado de la principal relación que tú y yo tenemos que cultivar y fortalecer, nuestra relación con Dios. Familia, nos vemos en la semana. Mantente conectado. Que Dios me los bendiga.